La visión 2022 de esta compañía de emergencias es ser una empresa internacional que brinda soluciones de salud y bienestar. Esto significa que el espectro de los servicios que nosotros veníamos dando, que es la asistencia domiciliaria ante casos de enfermedad imprevista, como se define la emergencia, la hemos ido ampliando y en este momento brindamos no solo este tipo de servicios, sino brindamos traslados a personal discapacitado, tenemos una unidad que es de cuidados domiciliarios. Tenemos también otra unidad que lo que hace es el control de la salud del personal que conduce los trenes otra unidad muy importante es que estamos trabajando desde principio de año en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Educación, en un control de ausentismo, con lo cual hemos simplificado la tarea que tiene que realizar el docente a través de un software muy sofisticado. Nosotros hacemos el control de ausentismo sin necesidad que este docente tenga que recurrir a engorrosos trámites administrativos, ya que con su certificado que le emitió su médico de confianza, lo envía a nuestra central y desde ahí viene un proceso de sistema muy complejo con el cual, bueno, vamos haciendo esta devolución al Ministerio de Educación con respecto a cuáles son los motivos del ausentismo y otros temas que sería muy amplio el detalle en este momento, muy sofisticado con respecto a este sistema, pero esto muestra que nuestra visión se ha expandido y ya no es solo la atención domiciliaria de un paciente que requiere una atención por una enfermedad de aparición aguda o imprevista, sino que el espectro de esta compañía es ampliado a dar soluciones más allá de la necesidad de la atención de un médico en domicilio.